Atún fresco encebollado, delicioso. Le echamos aceite de oliva virgen extra de nuestros olivos. Sal al gusto. Yo, como tengo el aceco free, lo hago en el aceco free, pero igualmente se puede hacer una sartén y se le pone una tapadera para que se haga más jugoso todavía. Vamos a ir poniendo nuestros lomitos de atún para que ya se vayan haciendo. Le echamos ajo en polvo, orégano, pimentón picante, y una cerveza con alcohol. No pasa nada porque el alcohol, como sabéis, se va a disipar. Rectificamos un poquito de sal. Ahora vamos a ir por el laurel. ¿Me acompañas? La opción para la que esté usando la aceco free es en patatas fritas. Le damos la vuelta a nuestros lomitos. Cuando veamos que ya está cocinado y está a nuestro gusto, podemos sacarlos y dejar que el caldito se espese. Una vez nuestro caldo ya esté a nuestro gusto,
Volvemos a echar los lomitos para que cojan todo su jugo y lo dejamos reposar hasta la hora de servir. ¡Buen provecho! Still searing from your words. No, I don't want to stop interfering, but I wonder if all that's gonna do is make it worse. I think I'd be wrong to blame it all on